Bienvenidos a este programa de Cavilando. Y como ya lo habíamos prometido y comprometido al profesor Pedro, pues nos está acompañando aquí, porque en el programa anterior nos quedaron muchas cosas de qué platicar. Y además también le mando un fuerte abrazo a mi compañera Alma, que dijo: este tema tienes que hablarlo con Pedro, si no, no va a tener sentido. Y bueno, vamos a cumplir su capricho. Y aquí está, por supuesto, el profesor Pedro acompañándonos nuevamente. Pedro, ¿cómo estás? Pues mucho gusto, me llamo otra vez por la invitación y con gusto estamos aquí para aclarar algunas dudas acerca de este tema tan interesante y que espero les haya gustado el tema anterior. Por supuesto, hay muchas dudas ahí, nos hicieron llegar amablemente a través de correo y algunas que ya nos dio tiempo, porque ya es que el tiempo vuela, sí, a través del chat. Pero bueno, aquí estás y vamos a tratar de darle pues seguimiento a cada una de ellas. Pero antes me gustaría que nos hablas un poquito de este tema que recién acaba de pasar, que es la famosa celebración de muertos, y ahora que ya le hemos adoptado como el famoso Halloween, ¿no? Así ¿qué es respecto a eso, Pedro? Mira, pues mira, Memo, esta tradición es muy interesante y mucha gente en México pues ya hizo la mezcla de tradiciones. Y es válido, ¿no? Porque se enriquece la cultura, otra gente está pues en contra porque piensa que se pierden las tradiciones. Aquí esta tradición de Halloween pues no viene exactamente de Estados Unidos. Es una tradición irlandesa que significa el Día de Todos los Santos. Esta tradición, amigos, pues la real es muy sangrienta, porque habla que cada 31 de octubre, siendo casi las 12 de la noche para el 1 de noviembre, es cuando salen los espíritus, salían los demonios, de acuerdo a los irlandeses, salían los demonios a capturar almas y matar humanos. Entonces en las tradiciones irlandeses lo que hacían era matar animales para ofrendarlos, según están los demonios, a los dioses, para que nos llevaran sus almas de los seres humanos. Aquí también muy interesante algo de Halloween. Ustedes, amigos, habrán notado que ponen calabazas. Donde las perforan, le ponen como rasgos humanos o diabólicos con unas luces adentro para que se ilumine la cara de la calabaza. Aquí vemos muy interesante la tradición acerca de la calabaza que se conoce como Jack Linterna. Y te lo comento de manera rápida en la tradición. Claro. Esa tradición menciona que cuando Estados Unidos estaba formando sus primeros pueblos, ciudades, de que una persona que le gustaba pues el vicio, tomar, engañar a la población, que se llamaba Jack. Por eso Jack estaba en una cantina y ya estaba a punto de morir cuando el diablo se le acercó y que le dijo: oye, Jack, ¿sabes qué? Por todo lo que tú hiciste, por todo lo malo que acabas de ser, por todas las mentiras, robos que pues hiciste a las personas, pues te toca llevarte al infierno. Entonces Jack, siendo muy mañoso, cuenta la tradición en Estados Unidos que le dijo pues al demonio: ¿sabes qué? Pues dame chance, déjame pasar esta noche, déjame divertirme. Y yo te espero en el bosque y tú me llevas ahí, pero déjame divertirme esta noche. El diablo pues trató de confiar en él y comentan que pasaron unos días, precisamente llegó el 1 de noviembre en la madrugada y que el diablo encontró a Jack. Lo estuvo buscando en el bosque y lo encontró en una fogata. Entonces comenta la tradición que el diablo estaba tan molesto con Jack que le arrancó los ojos, le cortó la lengua y agarró unos carbones de la propia hoguera que estaba haciendo y se los puso en los ojos y en la boca para que él recordara que iba a estar vagando durante toda la eternidad, para que él va a recordar la traición que le hizo al diablo. Ahí viene la tradición de la calabaza. Ya ve por qué es nuestro invitado especial, porque Pedro nos trae detalles muy muy interesantes y sobre todo esto que pues no se queden solamente con la tradición, que conozcan cuál es su fundamento y que sepan qué hay de trasfondo. Esto es muy importante. Así es, conocer la verdadera historia del porqué de las situaciones. No solamente celebrar por celebrar. Y como digo, ustedes sabrán si realmente adquieren la tradición de Estados Unidos o la mexicana o la intercalan. Aquí lo importante es que conozcan, como dice Memo, realmente dónde viene la tradición. ¿Cuál es el trasfondo de llevar a cabo un ritual o celebrar el Día de Muertos tan importante que es en nuestro país? Así es. Oye, Pedro, ¿pero qué te parece? Porque ya te comentaba que quedaron algunas preguntas y amablemente nos hicieron llegar los chicos algunas de estas dudas. Me gustaría que las escucháramos para que pudiéramos pues darles una respuesta. Además, seguramente nos traes más material que es lo que les gusta a la gente, ver videos y obviamente tu punto de vista con respecto a eso, ¿no? Tenemos algunas imágenes y videos en este programa para que puedas analizarlos y explicarlos. Bueno, obviamente en tu compañía, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos a escuchar, por favor, algunas preguntas que nos hicieron llegar los chicos y bueno, vamos a ver qué opinan al respecto de esto, ¿no? Muy bien. ¿Te parece? ¿Cómo nos podría explicar de que no existen fantasmas ni seres sobrenaturales? Y más específicamente, en una forma sencilla para darles
una buena explicación a los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 18. Yo, Carla, quiero saber si has experimentado un evento sobrenatural. Oye, esta tercera pregunta de... Fue de así ¿no? Es. ¿Te parece? Seguimos, damos continuidad en ese orden. Sí, vamos analizando. Ajá. La primera pregunta, si mal no recuerdo, que fue de... No, nos preguntaba una chica si hay una, una forma específica, ¿no? De comprobar. Así es. Mira, con ese amigo, hay muchos métodos ya científicos para comprobar si existen fantasmas. Pero incluso hubo un mago que se llama Randy, que es muy conocido, que él propuso una apuesta de $1,000,000 a la primera persona que le entregara un video o alguna prueba física de que existen los fantasmas. Y desgraciadamente, pues, no me he ganado ese premio. Ni nadie hasta ahorita se lo ha ganado. Okay. Pero sí, te digo, hay incluso instrumentos. Sigue vigente la oferta. Así es. Ah, perfecto. Pero hasta ahorita nadie ha podido demostrar que haya fantasmas. Okay. Pero pues no porque no se haya grabado o demostrado ante los científicos, deja de ser claro que no existen. Porque muchas veces este fenómeno es aleatorio, quiere decir que no puede ocurrir mientras hay una cámara, por casualidad a lo mejor lo están grabando y pues, la gente a lo mejor desconoce este tipo de oferta. Pero sí, hay instrumentos que se pueden verificar y que han grabado, tratar de grabar algún tipo de fenómeno con la temperatura, con fotografías, haciendo análisis fotográficos. Pero sí, hasta ahorita científicamente no está demostrado que existen los fantasmas. Okay. Pero de acuerdo a los parapsicólogos, pues hablan de que hay mucha información, videos, audios, donde sí se demuestra que existen los fantasmas. Y fíjate que yo acabo de ver un artículo que decía que en Suiza, me parece, si no me equivoco, ya se podía reproducir a partir de un como unas lentes de este tipo de realidad virtual, que lo que generan es una distorsión en nuestro cerebro que nos haría experimentar estas matices que caracterizan que hablamos en el programa anterior, una formación corpórea, una sensación de terror, de pánico, de angustia, de sequedad, olores fétidos, se puede generar a partir de elementos o al menos de este proyecto que han hecho allá, ¿no? Es muy interesante. Sí, es muy interesante este tema. Incluso hay un estudio que hicieron los rusos ya por los años 80, donde trataban de demostrar que se podía manejar el cerebro de las personas para hacerles sentir miedo, ver cosas o sentir, de horas que los tocaban, manejando algún tipo de olores o un tipo de música para que se lo experimentara ese tipo de situaciones. Y de todo puede ser explicado. Hasta ahorita, como le dije, no puede ser explicado por la ciencia porque no tiene capturado uno, pero si vamos al lado parapsicológico dicen que sí existen. Pero de acuerdo a esa investigación rusa, ellos experimentaron con cierta parte del cerebro, como tú mencionas, donde tocaban un nervio y hacían sentir miedo o alegría, tristeza a la persona. Tú podemos hablar de que a lo mejor ciertos olores, ciertas situaciones que explotan en la cabeza de esa persona, lo hacen sentir o incluso ver situaciones que a lo mejor solamente están dentro de su mente. Claro, entonces podríamos inducir de alguna manera estos fenómenos, ¿no? Sí. O a lo mejor si se reúnen todas las características para que se dé esto, van a generar una situación donde podamos experimentar a alguna sensación de tipo paranormal, ¿no? De acuerdo a esta visión. Así es, de acuerdo pero a la visión. Tenemos también algunos materiales que nos haces favor de traernos, ¿verdad, Pedro? Porque de todo, ¿cómo haces tú una selección de tanto material que hay en Internet? Mira, pues aquí sabemos que en Internet, en YouTube o cualquier página podemos encontrar miles de videos de acerca de fantasmas. Uh-huh. Pero muchas veces se puede distinguir pues un video. Cuando es falso, pues se nota incluso la figura que está pegado, incluso que se nota pues el Photoshop que se le hace a la imagen. Okay. Ahorita es muy ya complicado detectar un video que sea pues verdadero o falso. Hay que tener las herramientas adecuadas para editar el video, para saber si lo cortaron, lo pegaron, incluso utilizar métodos para ver si la temperatura, si no está editado el video. Es muy complicado saber ya ahorita. Es importante esto que mencionamos en el programa anterior, Pedro, porque... digamos que ahorita se cuenta con la tecnología para hacer ciertos videos, sí. Pero hace años que no se contaba con la tecnología y que ya se menciona, se hace referencia de sucesos de este tipo, ¿qué podemos pensar respecto a eso? Pues cuando ya hay videos o fotografías muy antiguas, pues ya está para pensarse, porque no creo que mucha gente se dedique a hacer pues una fotografía falsa con qué fin sería, ¿no? Y además, a no ser que solamente con los familiares, porque no había la distribución por internet o por televisión, como antes, bueno, como ahora se hace con ese tipo de imágenes. Alguien por ahí me hablaba de susceptibilidad o de sensibilidad de las personas. Es decir,
que no todos tenemos la capacidad para experimentar ciertas cosas, ¿no? Una frase muy común entre la gente dice, es que yo nunca he visto nada, ¿no? Es que a mí no me ha tocado nada. Pero otra persona también decía, uno no cree hasta que no le toca vivir una experiencia de este tipo, ¿no? Y esto va con respecto a la pregunta que hacía el profesor de la secundaria, que cómo podemos explicar a los alumnos que realmente no existe. Y como tú comentas, hay gente que cree ver todos los días o momentáneamente escucha este tipo de ruidos, y hay gente que nunca le pasa. Y aquí la explicación a la respuesta que le da el profesor es que, pues si tú no lo has vivido, pues obvio que no vas a creer. Y la gente que le ha tocado vivir este tipo de situaciones, si no encuentras una explicación lógica, va a creer en este tipo de eventos. Oye, y la última pregunta nos menciona, y esa es, me parece muy interesante. De manera particular, ¿has experimentado algo? Ya nos compartiste en el programa anterior, pero ¿algún otro fenómeno que hayas experimentado tú? Porque yo recuerdo también el caso de este señor de la mano peluda. Sí. ¿Se me fue el nombre ahorita? Juan Ramón Sáenz. Juan Ramón. Parece ser, no sé si la publicidad, la televisión, no sé qué, sea como sea, tuvo un desenlace trágico, y a partir de una investigación que se estaba haciendo, pues ya muy fuerte, ¿no? Sí, un tan famoso caso de Josué. Exactamente. Que esta persona había tenido contacto con Huachi, con el demonio, hizo un pacto. Y de acuerdo a lo que se ve en televisión y se analiza en un periódico, Juan Ramón, al entrevistarlo, pues tuvo un ataque cardíaco, y muchos piensan que fue un ataque de esos espíritus, ¿no? Exactamente. Pero hay que ver si también Juan Ramón no estaba ya enfermo desde antes. Claro, claro. Y que eso afectó, o solamente fue coincidencia que lo que le pasó a él. Y por eso se me hace muy importante la pregunta de esta chica, porque estamos hablando de un tema, pero ¿tú lo has experimentado, Pedro? Mira, pues le voy a comentar un caso personal, ya la gente decide si me creo o no. Claro. Y se los comento, pues, a ustedes, ¿no? Se los comento a ustedes y ustedes decidirán. O digo, no puedo decirles de que fue algo que ustedes hayan vivido, pero esto voy a comentar y ustedes deciden. Mira, yo he investigado, pues, muchas personas, me ha tocado conocer a gente que dice hablar con espíritus, con fantasmas, incluso dice que ha visto ángeles, ha visto demonios, y me cuesta mucho investigar. En este caso, yo cuando iba en la preparatoria, conocí el caso, no sé si conocen, de Cañitas. Claro, de Carlos Trejo. Persona, ajá, de Carlos Trejo. En este caso me entré la curiosidad con unos amigos, fuimos incluso a la casa de Cañitas para investigar si era cierto lo que estaba contando esta persona. Pero resulta ser que llegamos a la casa de Cañitas allá en Popotla y encontramos que el señor estaba cobrando por la entrada, tenías que comprar una gorra, un vaso o su libro para poder entrar a la casa. Hicimos una encuesta a los vecinos que estaban ahí y nos comentaban que esta persona, pues, estaba mintiendo, que conocían a la familia y que era totalmente falso lo que había ocurrido con ese señor. A mí lo que más me ha pasado después de esta situación, pues ya lo dejé a un lado, porque empecé a encontrar que había gente que mentía, gente que no puede demostrar la situación. Y en este caso, yo una ocasión que estaba así en el salón de clases, estaba preparándome ya para salir del salón de clases y escuché un golpe en el escritorio. Yo pensé que era un alumno que me estaba haciendo la broma, pues claro, había caído, pues, una maqueta. Empecé a buscar la maqueta y en el escritorio, pues, no había nada. Y dije, bueno, pues igual no sé qué fue ese ruido, no tengo explicación porque no vi nada, no sentí nada, solamente escuché el golpe en el escritorio. O incluso he grabado, pues, voces que más adelante les traeré. Ah, mira. Que igual sería... pues luego, pues, ustedes pueden creer si es verdad o mentira lo que estoy contando, ustedes decidan. Es la experiencia que yo he tenido, que me preguntó la alumna y que estoy contestando. Que son las famosas psicofonías, ¿no? Así es, psicofonías. Okay. Que mucha gente menciona que las psicofonías son, en realidad son mentira. Que como la voz es sonido o son vibraciones que pueden estar cargadas en una casa y se pueden grabar después. Yes. Esta es la explicación científica. Uh-huh. Y mucha gente en lo paranormal que cree en este tipo de situaciones menciona que son voces de espíritus que no pueden descansar en paz o que están pidiendo ayuda. Oye, ¿y por qué no vemos algunos videos que tenemos y regresamos? Porque digo que el tema da para mucho. Tengo por ahí también otra pregunta que hacerte. Muy bien, Memo. Me gustaría, por ejemplo, rápidamente, antes de ir al video. Sí. ¿Tú por qué crees que este tipo de manifestaciones generalmente, no en sí, todos los casos, porque como bien mencionas, este que te tocó a ti, pero generalmente es en la tarde-noche o entrada a la madrugada? ¿Por qué será esto, Pedro? Bueno, de acuerdo a lo que estudian este tipo de fenómenos, mencionan que en el día se maneja mucho tipo de movimiento energético. Entonces ellos aprovechan, de acuerdo a los parapsicólogos, que ellos manejan mucho que en la noche se da este tipo de fenómenos por la energía que hay de las personas que están dormidas o que están en calma, y es cuando pueden ellos, ahora sí que su energía o su vibración se puede hacer presente en la noche. Okay. Bueno, este tipo de energía como en el día. Y lo que buscan generalmente, si creen ustedes en esto,
mencionan los parapsicólogos que estos espíritus buscan acercarse a las personas que tienen mucha, pues mucha enojo, mucha ira, mucho enojo para alimentarse de ellos. Es su manera de... Su manera de alimentarse, y lo que buscan es hacer ruido para que la gente se espante y se puedan alimentar de esas personas. Entonces Monster Inc. no estaba tan lejos de la realidad, ¿no? No. Perfecto. No. ¿Qué te parece entonces, Pedro, si vemos algunos videos que nos trajiste para compartir? Muy bien. Aquí en este video, pues todo el memo hablan pues, de que todo hablaba de incluso de la posesión. Exactamente. Este video fue grabado en la noche porque la persona sentía molestias y sentía pues ruidos y decidió dejar una cámara grabando. Y se ve como pues algo que no tiene como forma se mete pues en el cuerpo de esta persona. Sí, no sabemos qué es realmente. Así es, este video muy interesante, se grabó pues en el oriente. Y habla acerca, ahí pueden ver los subtítulos, donde esta persona, la niña, todos saben que los niños, o muchos niños tienen amigos imaginarios. Uh-huh. Y que hablan con ellos, juegan con ellos, incluso tienen hasta nombre. Y aquí se ve este video muy interesante porque la mamá, dice la niña que más bien la niña que está jugando con su amiga, que la fantasma está en el columpio, y le pide a la mamá que si puede conocer a su amiga imaginaria. Y vamos a ver lo que sucede después. Pues aquí pues, le menciona que la niña, como vieron en los subtítulos, así, que su amiga pues sí la quiere conocer y está atrás de ella. Y vemos la imagen, según el supuesto fantasma, de la amiga imaginaria de esta niña. Y como les decía, amigos, son muy interesantes los videos, pero no se crean todo lo que están viendo, hay que analizar. Puede ser un grabado, un video editado, o quizás realmente si sea cierto, que espero que no, que no se vea cómo está la persona que grabó este video, ¿verdad? Claro. Este video también es muy interesante porque es de las personas que se dedican a investigar pero que no están preparadas para este tipo de situaciones. Okay. Porque una persona que se dedica a este tipo de situaciones pues tiene que saber algo de pues de ciencia para encontrar alguna explicación lógica, no creerse todo lo que ve o todo lo que graba y buscar la información. Uh-huh. Entonces en este video porque pude encontrar la información de una persona que entró a una casa abandonada donde dice que hubo situaciones muy fuertes, fue asesinatos y se dedicó a él a meterse a casa y grabó algo. Vamos a ver incluso en cámara lenta porque no se vio en el video. Sí, a manera normal. Entonces imagínense nada más encontrar que este video fuera real, encontrarse con una situación así. En esta casa era preguntar, ¿ustedes qué eran, amigos? ¿Correrían? ¿Serían grabando? ¿O analizarían la situación de que solamente fue una imagen, un efecto de la cámara? Aunque las imágenes son tan claras, hay que investigar si realmente fue cierto, claro, o fue editado el video. O incluso lo que comentábamos, ¿no? Puede haber sido un muñeco abandonado y sí, se lo enfocó. Sí, yo creo que sí puede funcionar de distintas maneras. Pero también es cierto, lo comentamos en el programa anterior, cómo hay ya una serie de detonantes, una serie de experiencias, una serie de eventos documentados. Por ejemplo, recuerdo la película de Dos hombres y un bebé. En la cinta, por ahí ustedes chequen en internet, en la película cuando se está grabando, evidentemente pues la imagen sigue corriendo, pero se alcanza a ver un niño que está en la parte de atrás. En una ventana, creo. Que después ya se mencionó, exactamente, que se mencionó que este chico pues no estaba en la toma, y la otra decían que no, que era para darle publicidad a la película, ¿no?
En algunas películas, por ejemplo, yo lo que recuerdo, me comentaban en XCW, en los pasillos se escucha o sea, hay quien habla de que se escucha las voces de Pedro Infante, de gente escuchan cantando ahí en el programa. Así es. Muchas tradiciones que hay en nuestro país. Uh-huh. Y te digo, es que es muy interesante que cada familia tenga un tipo de historia. Así es. E incluso, pues, haya personas de la antigüedad que hablan acerca de este tipo de fenómenos. E incluso la ciencia ya está acercando a este tipo de situaciones. Hay un estudio muy reciente que habla de que el ser humano no se aparece, sino que cambia de forma, que no se destruye. Algunos científicos mencionan que sigue la conciencia viva, pero que a lo mejor se integra al cosmos, al universo. Uh-huh. Que no morimos, que simplemente cambiamos de estado a otro nivel. Claro. O sea, a lo mejor daría pauta que incluso ya podemos hablar de espíritus si nos vamos a un poco apresurados acerca de esa teoría, que está confirmando que sí puede haber vida después de muertos. Es correcto. Y te digo, muy interesante, porque pues mucha gente, incluso experimentado, no sé si les ha tocado en su familia o algunos de ustedes han conocido a personas que han muerto, que su corazón ha parado, pero que han experimentado, según esto, el famoso túnel. Exactamente. El famoso túnel de luz, que es donde los dirige y que van a un juicio, y mucha gente ha rezado de ese lugar. Pero también los científicos comentan que es un resultado de la falta de oxígeno en el cerebro, uh-huh, que provoca alucinar en ese momento de que el corazón se para. O sea, aquí digo que hay muchas teorías muy interesantes, si realmente es cierto, si realmente es mentira todo lo que se ha grabado, lo que se ha dicho acerca de los fantasmas. Y la mejor opinión, pues como les digo, es la de ustedes. Si creen, pues es muy cierta su creencia, si no creen, pues también es válida su creencia. Fíjate que hablando de creencias, Pedro, a mí me tocó ver un video que incluso compartía con un compañero aquí, donde por el contexto en el que lo mencionan, me gustó, más allá de que si fue montaje, más allá de todo, es el video que se hizo popular hace unos meses de en un velorio está la mamá experimentando su dolor. Exactamente, este del globo que se acerca me inspira ternura. Digo, si fue armado, creo que sí es un buen trabajo. Sí. Si no fue armado, si fue real, es un detalle, digo, para todos aquellos que somos padres, un ejemplo pues muy lindo, muy tierno, ¿no? A mí me gustó mucho ese video en particular. Ese video ha sido muy viral en lo que es en internet, en Facebook. Así es. Del globo que el niño está velando y que el globo empieza a moverse hacia la mamá para consolarla. Así es. Digo, si realmente es cierto ese video, pues es un video, como tú dices, que pues a la gente lo conmueve, ¿no? Porque entonces le quiere decir que realmente no morimos y no hay algo más allá, uh-huh, que podemos experimentar. Y te digo que hay gente que dice que puede saber qué pasa después de la muerte. Vamos a estudios de la gente que estudia este tipo de fenómenos, menciona que al morir las personas se desprenden del cuerpo, que pueden verse incluso cuando murieron, ver su cuerpo tendidos. Uh-huh. Los científicos hablan de que es imaginación de las personas y que esas personas, al volver a tener oxígeno en su cerebro, están escuchando o están recordando lo que ellos sintieron en ese momento. Uh-huh. Y de acuerdo a los parapsicólogos, es que cuando tú mueres deja de sentir dolor, que entras como en un sueño profundo y te despiertas y ves tu cuerpo. Entonces ellos comentan que al momento de que tú estás muerto, te tarda tiempo en saber que ya no estás aquí, sino que tienes que despedirte de tus familiares, que tienes que avanzar, y es cuando llega el famoso túnel de luz. Uh-huh. Ellos mencionan, los parapsicólogos, mucha información, de que según esta información nos recibieron de las personas que ya están muertas. Obvio que no vamos a saber nosotros hasta que estamos muertos y vamos a decir, bueno, pues aquí que afortunadamente quedo. Falta mucho, ¿verdad? Así es, que lo bueno es que nadie sabe cuándo va a morir. Exactamente, sí, eso sí. Que incluso mencionan que desde que nacemos estamos muriendo. Claro, se muere cada día, sí, por supuesto, ¿no? Sí. Y ellos mencionan incluso que después de este famoso túnel de luz llega el famoso juicio. Ellos mencionan que el juicio consiste en que tú vas a sentir todo lo bueno y todo lo malo que le hiciste a las personas. Okay. Si a una persona le hiciste sentir bien, vas a sentir esa alegría de esa persona. Así. Si necesitas enojar, pues vas a sentir mucho el enojo o la tristeza de las personas. Digo, es un tema muy interesante que da para mucho de qué hablar, muchas vertientes que contar y muchas historias. Ahora, de lo que tú viste antes de hacer esta selección para el material que nos presentas, ¿qué es lo que... ¿con cuál video te quedarías, Pedro? Como de todos real, los que tuviste, sí. De todos, o sí, como sí. Falso. Sí, sí, que tú te haya hecho dudar de inclinar la balanza hacia el sí. Hacia el sí, que sea verdadero. Pues mira, en el video de la niña que mostré acerca del video de donde se ve como oriental, pues igual se ve como sobreactuada la cara, ¿no? Como que tuviera una imagen sobreimpuesta sobre esa persona. Uh-huh. Yo creo que me quedaría con el video de... la persona donde se aparece lo que es la niña en la casa oscura. Aunque puede ser, como tú dices, un juguete, uh-huh,
pero por la grabación se puede ver que no se ve nada al principio normal, o incluso pues puede ser, la más interesante ese video de todos los que mostré ahorita, que te digo, todos pueden tener una explicación lógica o pueden tener una edición. Oye, y se puede hablar, porque estamos ahorita centrados en el tema de fantasmas, pero se puede llegar a confundir con otro tipo de entes, a lo mejor, no sé, demonios, a lo mejor tú sabes que estamos llenos de tradiciones en este país, también hablamos de duendes en nuestro país, hablamos sí. De no sé, otro tipo de entidades. ¿Se puede caer en ese rol también? Sí, si no conoces la temática puedes confundir si con un duende, con un ente, con un demonio. Ellos mencionan para psicólogos que para identificar un fantasma de un demonio, que generalmente las personas que son atacadas por demonios se aparecen con tres rasguños en el cuerpo, o con moretones, que son los que buscan interferir en la vida de la persona. Un fantasma, como decir, de una aparición que puede solamente caminar o hablar con la persona en turno para comunicarle alguna situación. Y lo que es a lo mejor un duende, pues tengo muchas personas igual conocidas que mencionan que han visto duendes y que los han visto de manera física. Yo incluso, pues en tono de broma, le comentaba a alguna de ellas, oye, ¿por qué no le pones talco a donde camina este duende? Ya ves si tiene, si tú dices que lo ves, pues a lo mejor marca ahí las huellas de sus pies, le tomas una fotografía y me lo muestras. Pues ahorita sigo esperando la fotografía. Y te digo, sí puede haber mucho error si no conoces este tipo de situaciones. Pero como le comentaba al público, pues yo les recomiendo que no hagan este tipo de situaciones si son tienen mucha sugestión o mucho miedo. Porque creen eso, en sugestión, en miedo, y que les puede afectar psicológicamente. Ok, siempre se habla precisamente de pruebas, para poder comprobar algo. Sí. Pero también caemos en esta paradoja, ¿no? Ok, hay pruebas y después empezamos a descartar. Sí. ¿Cómo podemos determinar que sí, que no? Y sobre todo, retomando un poquito de esto que mencionabas de las psicofonías, ¿no? Cuando tú hablabas de imágenes, está bien. Cuando hablamos de videos, y cuando solamente es audio, ¿por qué tenemos que descartarlo inmediatamente? Ah, esto es X o Y. Porque muchas veces, bueno, como seres humanos tenemos a la descalificación. Antes de investigar algo, como si el error de que, ah, como no creo, no existe. O como yo no creo en ese tipo de situaciones, o no lo estoy grabando yo, pues es mentira. Entonces aquí se puede caer en el error de darlo por cierto o darlo por falso sin antes investigar. Hay que investigar quién lo grabó, a qué hora fue, cómo fue la grabación, quién está de testigo, qué personas escucharon, si no se escuchó en ese momento, para empezar a hacer una investigación seria. No solamente grabar el audio y presentarlo como, ah, que es verdadero, o es que es falso. Entonces lleva un proceso pues científico. Y como los científicos hasta ahorita no han tenido un fantasma que lo puedan estudiar, analizar, pesar, tomar mediciones a la temperatura, pues dicen que no existe la situación. Pero hay personas que aseguran y afirman que sí existe porque lo están viviendo cotidianamente. Y como te digo, puede ser a lo mejor algo psicológico, o realmente puede ser algo que sí está ocurriendo y que tenga una explicación para este tipo de fenómenos. Pedro, pues la verdad es un placer haber estado contigo, pero pues ya estamos llegando al final de este programa. ¿Algún mensaje final que quisieras comentarles, por favor, a todos los chicos, a todas las personas que nos ven? Pues al público le recomiendo que no se metan en ese tipo de situaciones si lo desconocen. Y a la gente pues que no cree, pues están en su razón, porque nunca les ha tocado vivir. Y a la gente que empieza a jugar a la Ouija, que empieza a jugar con, creo, de tijeras, de Cleo, que lo piensen antes de meter en situaciones que desconozcan. Porque igual, como les dije, puede ocurrir que sea cierto, pues igual y no. Y agradecerles a todos su atención por este tiempo prestado a la invitación a Memo, al director de la escuela, que me permitiera estar aquí con ustedes. Y esperando pues que no sea la última vez que esté aquí con ustedes platicando, divagando, analizando. Y espero traerles un fantasma en vivo que esté aquí. Eso sería ideal y nos iríamos directo a la fama, Pedro. Así es. Perfecto. Bueno, pues también, como bien lo mencionaste, hazle llegar también nuestro agradecimiento a tu director, por favor. Y de mi parte, agradezco a nuestro director general, el licenciado Manuel Salgado Cuevas, porque nos da la facilidad para llevar a cabo este y otros programas. A mis compañeros que están detrás de cámaras, principalmente a ti, que nos hace el favor de ver este y otros programas. Pues yo me quedo aquí cavilando con Pedro. Mi nombre es Guillermo Gómez. Muchas gracias y hasta pronto.